No sé muy bien dónde está la línea entre emprendedor y empresario y si ni siquiera existe. Emprendedor es un adjetivo, no es un sustantivo, ¿no? Como hoy día lo estamos queriendo transformar. Puede ser emprendedor y empresario, puede ser un empresario emprendedor y puede ser un empresario no emprendedor. Es un tío que se dedica a especular con terrenos, que haya heredado una empresa familiar y lo único que tiene que hacer es al final de mes las cuentas. Bueno, son empresarios que no son emprendedores. Otra cosa es que cada vez más hoy día la palabra emprendedor se esté usando para sustituir a la de empresario, ¿no? Porque yo creo que el problema de empresario es que es una palabra que se ha usado muy mal y tiene unas connotaciones demasiado peyorativas. Se está haciendo daño a la palabra emprendedor, que se está creando esta, pues, una especie de burbuja donde ahora aparentemente todo el mundo tiene que ser emprendedor, ¿no? Todos los emprendedores somos maravillosos, vamos a solucionar el mundo, y resulta que los empresarios, por ejemplo, es una palabra que se ha denostado, ¿no? Pues un emprendedor no es más que un empresario en potencia, ¿no? Y creo que si entendieran realmente ese mensaje y si entendieran el impacto y el beneficio que realmente tiene para la economía, pues lo aplicarían de una manera mucho más seria. Son gestores y tienen que ejecutar muy bien y tienen pues, que tener las líneas muy definidas, pero yo creo que la diferencia básica es que un emprendedor tiene una pasión por lo que está haciendo que creo que el empresario quizás pues, es algo que le puede faltar. Se puede ser empresario y emprendedor al mismo tiempo, pero creo que no todos los empresarios son emprendedores. Yo me quedo con la parte de ser emprendedora, que creo que es mejor. Emprendedor empieza a ser un poco un palabra que quizás se está utilizando demasiado y se puede llegar a desgastar. En cualquier caso es lo mismo, generar empleo e impulsar el desarrollo económico. Quizás el emprendedor es una persona pues, bastante más creativa, bastante más atractiva, y una vez consigue metas a corto plazo, en 3-4 años, se suele motivar para buscar otros nuevos emprendimientos. Es la persona que está continuamente creando nuevas ideas para resolver problemáticas. Y de ahí en adelante, pues creo que ya es más papel de los gestores. No sé muy bien dónde está la línea entre emprendedor y empresario y si ni siquiera existe.